Un saludo fraternal de parte de Sensata Guavio para las y los participantes del curso de facilitadores jurídicos por la justicia ambiental y la permanencia en los territorios. Yo quiero en 10 minutos tratar de contarles un tema que sin duda es de gran importancia para Colombia, pero también para el trabajo que se puede hacer desde la defensa territorial, la permanencia y la justicia frente a los temas ambientales. Quiero referirme en un primer momento a las formas de privatización del agua que hay en Colombia, en un segundo momento a ejemplos concretos de esas formas de privatización del agua, y quiero terminar haciendo referencia a cuáles han sido las maneras en las que la población colombiana se ha organizado para enfrentar la privatización a partir de diferentes procesos de construcción de permanencia territorial y de trabajo estricto. Cuando hablamos de las formas de privatización del agua, nos referimos a categorías que han sido definidas, por ejemplo, por Silvia Ribeiro en el Uruguay, en donde señalan que hay unas formas en las que el agua se privatiza y que están presentes en los diferentes países, no solamente en Colombia, sino en el sur global. Hablamos entonces de la forma de privatización de las fuentes y hablamos de las formas de privatización de la gestión. Cuando hablamos de las fuentes de agua, nos referimos a los ríos, lagunas, humedales, a todos los ecosistemas esenciales que hacen parte del ciclo integral del agua. Y cuando hablamos de la privatización de la gestión, es una historia bien conocida en el país. Hacemos referencia a la privatización de las empresas o los acueductos comunitarios que llevan adelante la gestión del agua en diferentes partes de Colombia. Voy a referirme entonces a las fuentes, que es un tema muy importante. Cuando hablamos de fuentes, hablamos de dos formas de privatización de las fuentes. Una es la privatización por contaminación y la otra es la privatización por apropiación. Si hacemos un paralelo con el modelo de desarrollo colombiano, para tratar de entender cómo se dan esas dos formas de privatización de las fuentes, tenemos que referirnos a cuatro componentes del extractivismo en Colombia. Uno, la minería. Dos, la construcción de grandes represas para la producción hidroeléctrica. Tres, los cultivos forestales o los agrocombustibles, es decir, lo que tiene que ver con la agroindustria. Y cuatro, nos referimos a la industria petrolera. Todas estas actividades han generado procesos de privatización por contaminación, porque las aguas se contaminan, y por apropiación, porque las empresas toman esas aguas y no le permiten a la gente acceder a ellas. Nos dirían los economistas clásicos que la privatización por contaminación no existe, pero hay que ampliar los entendidos respecto a las contaminaciones y a las privatizaciones. Para nosotros privatizar es quitar el acceso a una fuente de agua, no solamente a los seres humanos, sino a cualquier ser de la naturaleza. Entonces, cuando decimos que una fuente se contamina, obviamente nos privan de acceder a esas aguas porque ya están contaminadas. Y cuando hablamos de apropiación, pues claramente, si vemos cuánta agua utiliza la minería y hablemos del Cerrejón, en datos oficiales, 17 millones de litros de agua en un día para regar las carreteras por donde transitan sus volquetas, entonces estamos hablando de cómo el agua que es de la gente es utilizada por las empresas en sus actividades extractivas. Del otro lado, cuando hablamos de la privatización de la gestión, estamos haciendo referencia a esas empresas que antes eran empresas públicas, antes del año 91, y que con la constitución y la posibilidad de la prestación público privada del agua, dejaron de ser empresas del Estado, se convirtieron en lo que llaman partnership público-privados en el lenguaje del Banco Mundial, pero también acueductos comunitarios, construcciones históricas que la gente realizó en Colombia y que ahora hacen parte simplemente de entramados empresariales, aunque con una fuerte resistencia de las poblaciones que se niegan a que esos acueductos pasen a agentes privados. Hasta ahí el primer punto que señalé iba a tratar, las formas de privatización, la privatización de las fuentes, la privatización de la gestión, la privatización de las fuentes dividida en la privatización por contaminación y por apropiación y la privatización de la gestión relacionada con cómo los capitales privados transnacionales se han tomado la gestión del agua de la población colombiana. Ahora, ejemplos concretos que me interesaría que se tengan en cuenta en el curso de los facilitadores jurídicos. Si nos remitimos a la gestión del agua, solo tenemos que ver Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Montería, en el año 94, todas estas ciudades principales de la costa, en lo que nosotros llamamos la entrada del modelo privatizador en Colombia y el laboratorio experimental que fue la costa. Allá se hicieron las primeras empresas público-privadas y simplemente buscando en información que está disponible en muchos lugares se puede profundizar en cómo se hicieron las empresas, cuáles fueron los estatutos y quién terminó ganando la plata con la participación de la multinacional Suez francesa.
y con la participación de 4 empresas españolas que son filiales de la multinacional Suez y que hoy están en muchas partes de Colombia. Me refiero a el Fomento de Construcciones y Contratas, el Canal de la Reina Isabel II y principalmente a la multinacional Suez, que simplemente es una filial de es la más grande, la que controla a todas las demás filiales y tiene un agente muy importante en Colombia que es Aguas de Barcelona. Si hablamos de ejemplos de la privatización de las fuentes, ya dije unos datos de minería en La Guajira, ya dijimos cuánta agua se gasta la industria minera frente al consumo de la población, que en datos del PNUD es de 0.7 litros de agua no tratada al día. Si hablamos de las represas, tendríamos que pensar cómo proyectos de Hidroituango, Hidrosogamoso, El Quimbo, la represa del Cercado en La Guajira, las 2 represas del Bajo y el Alto en Chicayá. ¿Cómo ha sido el proceso de contaminación y apropiación de las aguas? Un dato simple, cuando se abrieron las compuertas de la represa en Chicayá en el año 2005, en el año 2010, perdón, se regaron 500 millones de metros cúbicos de lodo sobre la cuenca del río Anchicayá. Entonces, además que se habían apropiado de las aguas de la población con la represa, se contaminó toda la cuenca. Si hablamos de agrocombustibles, en la proyección del gobierno colombiano que tenía de hacer 3.5 millones de hectáreas de agrocombustibles cuando era ministro el doctor Andrés Felipe Arias, se calcula que eso necesitaría 43.7 gigametros cúbicos de agua al año y el total del gasto de la agricultura del país es de 41 gigametros cúbicos de agua. Es decir, que cultivar esa cantidad de agrocombustibles significa más agua que el total de la agricultura nacional, para que no se diga que los agrocombustibles son energía limpia y no generan conflictos. Generan conflictos de todo tipo y generan un conflicto por apropiación de aguas. Y si nos referimos al tema petrolero, simplemente recordemos el caso de Tauramena, los casos que han tenido lugar en Casanare, en San Juan de Ariporo, y cuáles han sido los problemas que la población tiene después de 50 años de explotación petrolera, en el que las aguas de las principales fuentes se han profundizado, se han contaminado con la actividad petrolera, y hoy no hay una salida muy clara de parte ni del gobierno nacional ni de las empresas que tienen participación en la explotación del territorio. Ese era el segundo punto que quería tratar. Formas de privatización con ejemplos concretos en Colombia, muchos de los cuales ustedes conocen de mejor manera porque los viven diariamente en los territorios de donde vienen a ser parte de este trabajo con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Y el tercer punto que quería señalar es cuáles han sido las manifestaciones de resistencia y de lucha frente a las formas de privatización del agua en Colombia, frente a la manera en que se le ha querido quitar el bien común a la población. Yo no puedo dejar de hacer referencia a una experiencia que fue el referendo por el agua. En el año 2007 arranca esta experiencia. Logramos recoger 3 millones de firmas para pedirle al Congreso colombiano que llamara a una votación para que se definiera que el agua era un derecho humano fundamental, que había una necesidad de un mínimo vital gratuito para la población, que el agua debería estar en control del Estado y de las comunidades organizadas y que se protegieran de manera especial los ecosistemas esenciales que regulan el ciclo hídrico. Obviamente un Congreso que en ese tiempo tenía una importante conformación paramilitar bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez no aceptó la propuesta de que fuese la población quien decidiera si el agua es un bien común o una mercancía. Sin embargo, lo importante de todo ese proceso es que a partir del trabajo del referendo, que tuvo primero una pedagogía nacional del agua, se navegaron los ríos, se conoció mejor el macizo colombiano, se investigó qué pasaba con las fuentes principales de agua, una pedagogía de enseñarle también a la gente a leer y a escribir, para que firmara el referendo por el agua luego de un entendimiento claro de qué significaba esa propuesta, que tuvo también un escenario de articulación de sectores que ideológicamente podemos ser diversos, pero que logramos articular una propuesta conjunta en Colombia, definitivamente fue una propuesta completamente novedosa para el país y a mi juicio una de las más importantes en la articulación social, política y comunitaria de la última década y media en Colombia. De ese referendo que quedó, visibilización completa de los acueductos comunitarios, agentes y sujetos políticos que antes no se conocían en Colombia, quedó un movimiento que se llama Ríos Vivos, que antes fue la Red Nacional de Lucha contra las Represas y que hoy es uno de los movimientos más importantes tratando de que se reconozca la categoría de afectados por el desarrollo, que se reconozca el desplazamiento por el desarrollo y no solamente por el conflicto armado que llega antes o después del supuesto desarrollo y que hoy ha puesto sobre la mesa la discusión sobre la defensa territorial más allá de su trabajo concreto que es la defensa de los ríos frente a las represas. Y el otro movimiento que sin duda
tiene una expresión comunitaria concreta, es la lucha de las comunidades en oposición a la minería, pero que han cambiado el registro de su discurso y de su narrativa y su conceptualización frente a la lucha por el territorio. Hoy no se pelea contra la minería, hoy las comunidades luchan por la defensa del agua. Y es que esta pelea tiene que ser por la defensa de la vida, no en contra de nadie, nunca más contra nadie. La idea es que la articulación social y política en Colombia sea una propuesta de defensa de la vida. Y esto es producto de las articulaciones en torno al agua. Creo que esos han sido momentos muy importantes de la lucha, sobre todo sujetos políticos que se hacen colectivos, y hoy nos tendríamos que preguntar cómo juntamos a esos sujetos colectivos, cómo juntamos a los acueductos, a los movimientos antirrepresas, a los movimientos antimineros que defienden el agua, a las gentes de las ciudades que defienden el agua. ¿Con qué estrategias de comunicación? ¿Con qué estrategias de pedagogía? ¿Con qué educación popular ambiental? Etcétera, etcétera. Esas son hoy nuestras preguntas, esas son hoy nuestras perspectivas, y sabemos que a partir de este trabajo que ustedes vienen haciendo en el curso de facilitadores jurídicos, en el día a día de las defensas territoriales que tienen, van a contribuir a que en realidad Colombia se proyecte como un país en paz. Pero en paz, no como un significante de paz para las corporaciones y la explotación territorial, sino una paz para que sea la gente la que decida sobre sus territorios, una paz para la vida de la gente. Y les auguramos muy buenos resultados en su encuentro del 2 al 6 de junio, en el que seguramente saldrán conclusiones y forma de articulación desde este escenario.